Prepárate. Ya comienza el clásico del verano. Notas, entrevistas y todas las novedades de las comparsas y agrupaciones musicales. A partir de ahora, 2 horas de puro carnaval. Viví la pasión de la máxima fiesta de los correntinos. Carnaval en Salinas. Las estrellas del tablao en esta noche sus pañuelos a lunares lucirán. Hermosa gitana de Araverá, con la luz felicidad.
vidas de este carnaval. El brillo eterno del rey momo abraza a nuestra capital del carnaval. Cada verano es nuestra compañía, de cada siesta de mi Tarahui. Por eso hoy carnavales al día, tiene lo justo para compartir. El clásico del verano, carnavales al día. Felicidad, el carnaval, todo el verano vas a disfrutar. En un programa lleno de alegría, lleno de risas y felicidad. Y si la siesta se siente dormida, que la despertarán con marchas dientes que todos bailaban junto al rey Momo, rey de la ciudad. Cada verano es nuestra compañía. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, gente de Corrientes. ¿Cómo les va? Estamos comenzando Carnavales al Día aquí. Programa cargadito que el que tenemos hoy, 14:11 minutos. Estamos en vivo en Radio Continental 97.3 y también en simultáneo en Telerón, en el canal 21 de GigaRed. Nos pueden ver en todo el mundo a través de www.telenord.com.ar en todas las aplicaciones, dispositivos. Se ve espectacularmente. Podés llevarnos en tu celular y vernos y escucharnos, por supuesto, también con las aplicaciones de Radio Continental, que ha comenzado con todo el verano, porque estamos con carnavales. Vamos a estar con la transmisión de la fiesta del chamamé, vamos a estar con la transmisión también de los carnavales por tercer año consecutivo, así que estamos calentando apenas los motores en estas siestas de Corrientes, ya de recorrida por los ensayos. Vamos a hablar de lo que fue la gran presentación de la temporada turística de la provincia de Corrientes en el Ministerio de Turismo. La verdad, después vamos a hablar algo que dijo la arquitecta Inés Presman, ministra de Turismo, que la verdad hay que felicitarla por las convicciones que tiene, ¿no? Después vamos a hablar, a propósito del show de comparsas. Pero presentamos a nuestra figuras que nos acompañan en esta 12ª temporada: Florencia Balvis, Victoria Argüelles Dillú. ¿Cómo les va, chicas? Buenas tardes. Pero bien, muy bien. ¿Cómo andamos? Súper. Súper bien, después de la primera noche de ensayos de Araberá. ¿Qué tal? Muy contenta. Vicky vino renovada. Feliz estaba Vicky ayer, Y la verdad que sí, muy feliz, porque fue la primera vez que en el primer ensayo estuvo la escuela de samba, estuvo la banda. Sí. Así que bueno, Marta y Matías nos van a asesinar. Ayer comenzamos con nuevos cambios, así que imagínate lo que se nos viene en este 2017, si no nos van a dejar respirar para nada. Muy, muy lindo el ensayo, Araberá. La verdad, felicitaciones a todo el rayo, Estuve hablando con Marcelo Irala, con Pancho Benítez, estuve hablando con Paula Méndez, que mañana va a venir, la bastonera de la Escuela de Samba, bueno, con toda la gente de Araberá. Me encontré con Sandra Sisti, la responsable del show de comparsa. Y bueno, está ahí esperando, me dijo: mirá, Néstor, tengo todo armado, ya está. Mirá, te puedo mostrar los cuadros para el show, tengo todo armado. Vamos a ver qué pasa, Así que, bueno, ojalá que se pueda realizar. Y sí, eso. Ojalá que sí, todos están en esas expectativas. Ayer Marta dio unas palabras justamente de eso, de que hay que hacer fuerzas por el show, así que bueno, en la espera nada más. 3794-855602, el mensajero de texto, 855602, para comunicarse con nosotros. Estamos sorteando las 10 noches de carnaval. Te podés ir a maquillar, te regalamos 10 noches de maquillaje, gentileza de Caterina Segovia. La plata que te ahorras. Estuvo, Cátedra. Estuvo, sí, la vi por allí. Me fui rápido porque tenía un compromiso, no me quedé mucho tiempo, lamentablemente, pero ya vamos a ir con más tiempo, vamos a hacer más imágenes, fotos. Un saludo a Laura de la Rosa, un saludo a Julio Rojas, bueno, toda la gente que uno se encuentra. Queremos invitarlos a todos al programa. A todos, porque gracias a Dios todo el mundo escucha el programa, ve comentarios, ¿por qué dijiste esto? Qué bueno, gracias a ustedes por estar allí. Nos escuchan en el trabajo, cuando van a la siesta, tomando tereré, a tomar sol, en todos lados. En el gimnasio también. En el gimnasio, en las empresas que venden
artículos relacionados con el carnaval. También estamos ahí. También a todos les mandamos. Sí, alguno puede venir acá, están también abiertas las puertas. Sí, son todos bienvenidos. Por supuesto. A bueno, comentar acerca de los precios. Claro, y demás. Exactamente. Bueno, ¿y Sapucay? Sapucay con su segundo ensayo ya anoche. Muy lindo. No hubo tanta gente como en el primero, pero estuvo lindo, estuvo bien. Ya hoy teníamos previsto empezar un poco con lo que va a ser el Samba Enredo. Así que, bien, con muchas pilas. Con muchas pilas. Mucha energía, mucha buena onda. Mucha energía. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Tienen la gentileza de... Lo demoramos un poquito el regreso. Estuvieron en el Ministerio de Turismo, allí presentando la propuesta. 12 municipios, 12 ciudades de la provincia de Corrientes que estuvieron allí, bueno, hablando de las propuestas turísticas que tienen que ver con las playas, con los esteros de Liberá, con Chamamé y con Carnaval. Y nos visita el director de turismo de Mercedes, el amigo Alejandro Difán. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para las chicas y, bueno, buenas tardes para todo Corrientes y todo lo que nos están escuchando. Bueno, y también Carlos Ferrau, director de FM Payubre, en Mercedes. Exactamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. FM Payubre es la FM del municipio. Sí. Así que, bueno, estamos de visita acá y, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, le contamos la particularidad que es periodista. Claro, yo me acordaba, me llamabas años anteriores para que te pase el reporte de los carnavales de Corrientes, vos me pasabas el de Mercedes. Así es. Y ahora estás del otro lado. Estuvimos 6 años a pesar de que estudiaba en Resistencia. Sí. Cuando me iba de verano a Mercedes hacíamos programa de carnaval y le contábamos a la gente y le tirábamos buena onda a todos los comparseros y le dábamos la información del carnaval, sobre todo a la noche, y hacíamos el aguante. Y siempre Néstor estaba al tanto de nosotros y nosotros comentando también lo que se vivía acá en Corrientes. Y hoy cuando nos encontramos en el ministerio, bueno, hablábamos, claro, presentación va, presentación viene, y le digo, yo era el que te llamaba por teléfono hace unos años y te molestaba. Claro, a las 11, a las 12 de la noche que tenía tu programa. ¿Eh? Exactamente. ¿Eh? Sí, porque se da una linda cosa que seguramente acá también se da, como se da en todas las localidades que tienen carnaval, que es... trasnochar y pasarse toda la madrugada armando los atuendos, en las sedes colmadas de gente, gente que va, gente que viene, porque, bueno, por lo menos en Mercedes la noche parece día, cuando, sobre todo cuando se van acercando los días previos al carnaval, gente que va corriendo de un lado a otro queriendo llegar con los trajes, ¿no? Así que nosotros estábamos ahí para hacer el aguante desde la radio. Y después, cuando nos escapábamos de la radio, nos íbamos a armar nuestro traje también para bailar en el carnaval. Perdón, ¿y vos en qué comparsa? Yo bailé muchos años en Purajé y Porá. Purajé y Porá, sí, bien. Purajé y Porá. Muy bien, muy bien. Así es. Así que amante del carnaval, y bueno, ahora, como bien lo decíamos fuera del aire, sí, nos toca estar del otro lado, ¿no? Hoy ya con otra responsabilidad, luego de retornar de los estudios y cumpliendo con esta función que hoy tenemos, que es ser director de turismo y llevar adelante la propuesta que tiene Mercedes y coordinar junto con tantos operadores hoteleros, gastronómicos, para que Mercedes tenga un buen servicio. Y sobre todo teniendo en cuenta, Néstor, como vos lo reflejabas hoy, que Mercedes se constituye como principal puerta de acceso a la laguna y estero de Liberá. Entonces, sí, tenemos una oferta vigente durante todo el año, al igual que es el Gaucho Gil, que son dos ofertas que reciben turistas durante todo el año, ¿no? Y ahora, sobre todo en el verano, el 8 de enero, con el Gaucho Gil como epicentro de religiosidad popular en la provincia, para el 8 de enero nosotros esperando recibir aproximadamente 250.000 peregrinos, uh-huh, que corren en la ciudad de Mercedes entre el 6 y el 9 de enero. Sí. Y el 8 de enero se realizan misas, procesión, cabalgatas hacia el santuario, que se encuentra ubicado a 8 kilómetros del casco céntrico de Mercedes. Uh-huh. Te pregunto brevemente por esta cuestión del Gaucho Gil y de las de la situación que todos los años, que lamentablemente, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con las instalaciones. ¿Cómo no se puede mejorar eso? ¿Desborda, obviamente, todos los años seguramente la capacidad? Sí, la verdad que sí. Nosotros desde la Dirección de Turismo lo que hacemos en este momento y estamos manteniendo es un registro de operadores paralelo a los convencionales que siempre están trabajando durante todo el año. Entonces tenemos alojamientos alternativos para tratar de suplir la demanda de alojamientos que hay en estos días. Pero en cuanto a lo que vos te referías, el santuario se encuentra ubicado a la vera de una ruta nacional.
No, el municipio no tiene mayor competencia más que armarnos. Justamente mañana, muy temprano por la mañana, vamos a tener una reunión donde todas las áreas del Ejecutivo Municipal se encuentran abocados a tratar de suplir las necesidades que tienen los peregrinos que llegan a Mercedes. Claro. Pero la verdad que hoy por hoy, el otro día lo hablábamos en una visita que tuvo el arquitecto Inés Presman a Mercedes, de la necesidad de que pueda intervenir el gobierno provincial, el gobierno nacional, gendarmería, la policía de la provincia, vialidad nacional, de tratar de ubicar y reacomodar a los puesteros que se encuentran sobre la vereda de la ruta, sobre todo teniendo en cuenta que constituye también un peligro para la vida de ellos y para la vida de las personas que transitan por una ruta nacional, ¿no? Pero a pesar de eso, siempre tenemos una buena recepción de peregrinos y estamos tratando de cubrir todos los frentes, desde salud, trabajando en el área de juventud, deporte, en cuanto a acomodar a las personas. Se arma un sistema logístico dentro de la ciudad para que se puedan estacionar los colectivos, se habilitan lugares para camping, además del camping municipal. Sí. Así que estamos tratando de cubrir todos los frentes, ¿no? Bueno, hablamos de carnaval. Así es. ¿Fechas del carnaval en Mercedes? Del 21 de enero al 18 de febrero. Bien. Sí, todos los sábados vamos a tener noches de carnaval con los tradicionales desfiles. Con la gran noticia de este año, si se quiere, Néstor, sí. No sé si te han pasado el dato. No. Pero tenemos una institución más dentro del Carnaval de Mercedes. ¿Otra comparsa más? Otra comparsa más que se suma con su categoría infantil y también con la categoría mayores. Esta comparsa surge de un desdoblamiento que hay dentro de la institución Itapucú. Así que surge la comparsa, la auténtica comparsa de todos. Uh-huh. Así que hoy por hoy vamos a contar con el desfile de cuatro instituciones: Purajé y Porá, Villa Samba Show, Itapucú y la auténtica comparsa de todos en sus categorías infantiles y mayores. Uh-huh. Así que esa es la gran noticia para este 2017 y los que no tiene a todos, creo que a los que queremos y amamos el carnaval, como aquellos que por ahí simplemente son meros espectadores, un poco atados a ir a la primera noche a ver cómo van a salir las nuevas instituciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, es competitivo, obviamente, ¿no? ¿Cómo es el tema de los jurados allí? El carnaval en Mercedes se vive como se vive el fútbol en toda la Argentina. No, en serio, yo tengo amigos en Mercedes y he visto videos de lo que son las tribunas de Purajé y Itapucú, y la gente cómo se enloquece, es increíble. Acá hay una, las hinchadas, uh-huh. Ya se tomaron la modalidad de hace 2 años de tener el famoso grupo de WhatsApp y se juntan y hacen cosas y para la noche de carnaval ponen todo, como dicen, todo el merchandising para vestir a su y se pelean por las tribunas. Uh-huh. El año pasado fue algo muy particular. Una de las hinchadas, de la de Purajé, amaneció en el Sambódromo cuidando una tribuna. ¡Ay, no! Cuidando, o sea, una tribuna que digamos, para que la gente lo ubique, en el medio del Sambódromo. Sí. Y los chicos amanecieron. Se juntaban el viernes, el corso era el sábado, ellos se juntaban el viernes 8 de la noche. Para hacer la guardia. Para hacer el aguante y se quedaron hasta el otro día, hasta que arranque el carnaval, uh-huh. cuidando la tribuna. ¿Hasta dónde llega el fanatismo? El fanatismo. Por una comparsa. Uh-huh. Y la otra comparsa hizo exactamente lo mismo en otro lugar de la tribuna. Ay. Bueno, ¿y la radio cubren los carnavales? Sí, cubrimos. Es una radio municipal que con el gobierno anterior le dio a FM a todos los municipios y bueno, en este caso, gracias a la convocatoria del intendente, el señor Víctor Semuray, bueno, me puso a cargo como director y bueno, le estamos dando la impronta a la radio. Estamos hace poco al aire, o sea, la radio está hace mucho, lo que pasa es que transmitía únicamente Radio Nacional de Buenos Aires. Entonces, que me convocaron a mí para la elección, le pusimos programas en vivo durante de lunes a lunes. Así que estamos en ese. Y bueno, obviamente los carnavales es parte de lo que tiene que ver con la programación. Uh-huh. Es cierto, ¿eh? La verdad que, bueno, son unos carnavales, como bien lo decía Alejandro, con mucha pasión se vive ahí, ¿no? Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que se mantiene la parte artesanal muy vigente en cada uno de los trajes.
así que el trabajo en los carnavales de Mercedes no termina nunca. Es más, hoy por hoy te diría que hay comparsas que ya tienen la carpeta de diseños para el año 2018, y ya lo están trabajando de ese modo y ya saben qué van a representar y ya saben cómo van a trabajar. Y termina el carnaval en febrero, descansarán un poco en marzo y a mediados de marzo, abril ya están iniciando a desarmar los trajes que quedaron para empezar a armar nuevamente para el año siguiente. Y sobre todo rescatar, Néstor, que para nosotros es muy importante y es por eso que la impronta que tiene este municipio y las intenciones del intendente Víctor Zamborain de poder impulsar a esta fiesta popular, debido a que genera una fuente de ingreso para muchas familias en la ciudad de Mercedes, y es algo muy, pero muy importante. Y los trajes llevan un tiempo de confección entre 3 y 4 meses cada uno, donde se trabaja con mucho lujo, con trajes de mucho valor. Entonces, hoy por hoy las comparsas también trabajan todo el año para poder salir a la avenida y presentarlo mejor, ¿no? Entonces, lo que nos queda a nosotros y lo que nos resta como municipio es apoyar esta fiesta y tratar de cubrir todas las expectativas que tienen la comisión organizadora de los carnavales con los dirigentes de cada una de las comparsas. Bueno, ¿cómo se financia el carnaval de Mercedes? Mira, cada comparsa se financia a sí misma propiamente todos los gastos, inclusive hoy por hoy ya existen muchas chicas y chicos que bailan y que se pagan sus trajes completamente. Hace unos años atrás todavía las comparsas podían financiar al 100% los trajes, hoy ya es algo un poco imposible, entonces ya hay chicos que se van. Por ahí las comparsas lo que hacen es pagar los materiales base de cada traje y todo lo que sea lujos, cristales, vidrios, se pagan cada uno de los destaques y los grupos. Y por parte del municipio lo que nosotros hacemos es canalizar a través de la Dirección de Turismo y alinear a todas las áreas del municipio para que trabajen en pos del carnaval. Entonces, hoy por hoy ya tenemos alineado todo lo que es servicios, obras públicas, alumbrado, juventud, deportes, bromatología, comercio, todas las áreas del Ejecutivo Municipal abocadas a trabajar para los carnavales, y nos encargamos de la puesta a punto del Zambódromo. Uh-huh. Un Zambódromo que este año va a cumplir 3 años, que después de 25 años de historia de carnaval, dentro de la Intendencia de Víctor Zamborain, se ha logrado concretar y que funciona en la ex estación de ferrocarril, así que nos encontramos dentro del ejido urbano, en el centro prácticamente de la ciudad de Mercedes, en un lugar accesible para toda la ciudadanía, con todos los servicios. ¿Cuánto sale el precio de las entradas? ¿Cuál va a ser? Mira, las entradas van desde 100 pesos a 170. Sí, 100 pesos son las tribunas populares, la entrada popular de tribunas, y las tribunas se encuentran a todo lo largo del Zambódromo, y enfrente de las tribunas, en la otra acera de la avenida, encontramos todo lo que es el sector de sillas. ¿Sí? Las sillas sin numerar cuesta 130 pesos y hay un sector de mesas con sillas donde te venden la mesa con 5 sillas. Esas sillas están numeradas, vos podés ir a elegir y decir, yo quiero que mi mesa esté ubicada acá. Se encuentra en el centro del Zambódromo y bueno, ahí cada silla cuesta 170 pesos. 10 puntos, ¿eh? La verdad que sí. 10 puntos. Lindo para imitar. ¿Cuál es la capacidad del Zambódromo? Bueno, el Zambódromo hoy cuenta con una capacidad para 4.500, 5.000 personas. ¿Sí? Así que es un Zambódromo que inclusive muchas veces a nosotros nos queda un poquitito chico, sobre todo en las noches del show. Y es por eso que el show de escuelas de zambas este año lo llevamos a un estadio de fútbol. ¿Sí? Cerramos nuestro carnaval el 18 de febrero con el show de escuelas de samba, que es justamente donde se vive el gran folclore de las hinchadas, donde cada hinchada se va aliendo su comparsa. Y este año lo vamos a realizar en un estadio de fútbol. Muy bien, muchísimas gracias por la visita, ¿eh? Y gracias por tomarse unos minutos. Ya sabemos que tienen que volver a Mercedes y bueno, una consultita. ¿Sí? ¿Los temas del 2017? En el 2017 las mayores, que son las que te puedo comentar, porque las infantiles por ahí no los manejo del todo, Itapucú representa el Bicentenario de la Independencia, la auténtica comparsa de todos representa la guerra entre el cielo y el infierno, Purajé y Porá representa un viaje por América, y Villa Zamballó representa la mitología griega.
Perfecto, lindos temas. Lindos temas. ¿Sí? Sí. Lindos temas. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Gracias, Néstor. Lindo encontrarte. Y la verdad que sí, es cierto. Tantas veces. Más importante eso, más importante. Madrugadas. Así nos que, encontramos. Pero bueno, estamos a disposición de ustedes para difundir y bueno, para también estar al tanto de los carnavales. En una de esas podemos ir el 21. Eso cuando sí. quieran. No. Me gusta la idea. Están invitados. Es cuestión de comunicarnos y tienen todo el apoyo nuestro allá para cuando si perfecto, lo quieren ir, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Mensajes 85-5602. Ojalá las comparsas de Corrientes Capital imitaran a las de Mercedes y Libres, que todo el año rifan autos y casas prefabricadas. Somos araveraceros desde que nací. Besos para todos. Gracias, dice otro mensaje, 85-5602. Recuerden que aproximadamente a las 20 ya el programa completo está en YouTube. Completito el programa, así que bueno, también para los que quieran ver el programa de cada día, no lo pueden hacer en YouTube, Néstor Buscemi, allí está el canal y todos los días subimos, gracias a Quique también. A ver, más mensajes. Bueno, muy lindo el ensayo de Araverá anoche, la verdad la vamos a romper este año, dice Claudio. Bueno, a propósito del gran encuentro, a ver. Para el sorteo del maquillaje Caterina Segovia, Carolina 144. Va a venir Caterina a sortear, Va a venir, sí. 10 noches de maquillaje de carnaval, obviamente. Así que espectacular. Quiero participar por el sorteo. Aguante Araverá 087, mis últimos tres. Soy Carolina Gómez. 087, Carolina Gómez. Entonces, gracias, Caro, querida. También vamos a estar sorteando un set de yerba para tereré. Gentileza allí de Amanda. Sorteamos todo acá. Sorteamos todo. Te acompañamos. Te vamos a sortear un set de hierba para que. Y también tenemos el sorteo de las Oporto. Y el sorteo de las Oporto, por supuesto. Señoras y señores, nos vamos a la primera pausa y seguimos con todos ustedes compartiendo carnavales al día. Dale. See it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat between your lips. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. Super que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el Super que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan de Justo 282. El Super de la gente de tu lado y para vos. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El Súper que está de tu lado.
viajes y turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed, pensamos en vos. Pasen todos por la góndola de los buenos deseos del Super. Estamos con exceso de stock de espíritu navideño. Felices fiestas para todos los amigos del Super que está de tu lado. A escola é a sua felicidade. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Carumbé. Carumbé cero e é verdadeiro. É por ingrediente desta história, com a Sinfônica Nacional de Samba, que o amor de nuestra gente se sente o aroma de vitória. Carumbé cero, Carumbé cero e é verdadeiro. El puro ingrediente de esta historia, con la sinfónica nacional de samba, que la pone nuestra gente, se siente el aroma de victoria. Es fruto, fruto de la casualidad creó, bendito Guido que te hizo nacer, y el pan nuestro de cada día en la historia cobró. Fuerza, magia y poder, alimento, alimento de pueblos y mitos. Fermentado en hornos del Egipto, por contagio de la antigüedad, la evolución de la humanidad, con las bendiciones de Demeter logró. Receta que se propagó, tiene soluciones, formas y colores, multiplicando sabores. La rita la más otra vez, llegó Carumbé, como un orejo muy blanco, picando de fe. Tiene soluciones, formas y colores, formas y colores, multiplicando sabores. La rita la más otra vez, llegó Carumbé, como un orejo muy blanco, picando de fe. El lujo de la nobleza recompensa a los soldados, el camino a la paz. Sagrado, cuerpo de la pureza, renacer a cada cena, el amor una vez más. También mató el hambre en la época medieval. Pasó el tiempo, se volvió industrial. Semilla, semilla inmigrante aquí dejó, brotó en este granero para ganar el mundo entero. Del día a día al espacio sideral, no tuvo suerte. El puro ingrediente de esta historia, con la Sinfónica Nacional de Samba, el amor de nuestra gente, se siente el aroma de victoria. Carumbé cero, verdadero. El puro ingrediente de esta historia, con la Sinfónica Nacional de Samba, el amor de nuestra gente, se siente el aroma de victoria. Carnavales al día en esta 12ª temporada de nuestro programa en vivo en Radio Continental 97.3 y también en Telenor, canal 21 de GigaRed. Nos pueden ver en www.telenor.com.ar y también en, nos pueden escuchar en www.telenor.com.ar
corrientesya.info. Recuerden que para las 20 aproximadamente, sí, no, a las 19, un rato antes, ya el programa completo está disponible en YouTube, ¿eh? Para que aquellos que no pudieran escuchar y o ver, lo pueden hacer, el programa completo en YouTube. Bueno, muchísimas gracias a todos por los mensajes. 85-5602, estamos en Instagram, allí Florencia es la encargada de las fotos. Así de es. Subir todas las fotos, de anotar las 10 noches de maquillaje de Caterina Segovia. No se olviden, la semana que viene hacemos ya el sorteo, ¿eh? Una afortunada y yo afortunado va a zafar de gastar el maquillaje para carnaval, 10 noches. Se va a ahorrar unos pesitos. ¿Unos cuantos pesos de maquillaje para carnaval allí, gracias a Caterina, una diosa, y vayan al Centro de Estética Caterina para este verano lucir espectacularmente bien. Vamos a ir todos, Espléndidos, hay que llevar al carnaval. Allí está. Bueno, después vamos a seguir hablando de los ensayos de Araverá, Vicky. Con mucha gente, mucha energía. La verdad que es increíble los ensayos, los comienzos, ¿no? La verdad que sí, más como te contaba Néstor, con la escuela de samba empezó a tocarlos, todo sonó, todo instrumento, y ya todo el mundo saltando, aplaudiendo, riéndose. Yo la verdad no paré de bailar en todo momento, así que menos mal que estuviste ahí para filmar, porque si fuera por mí ni tocaba el celular. Así, soy muy sincera. Bien, bueno, y Matías Pedemonte haciendo su debut como coreógrafo. Sí, mira, a ver, qué feliz que me pone verlo a Matías. Y se lo vio feliz a él también, como que estabas, voy a usar la palabra chocho, por decirlo sí, así, de sí, estar sí. ahí con nosotras, así que, y como dije antes, no van a enloquecer, Marta y Matías no van a enloquecer, que está bien eso, que está bien, así que muy feliz. Bueno, y Zapucay ya, segunda de noche de ensayo. Así es, con mucha, mucha energía, muy buena onda, Quique que... siempre con su alegría, su entusiasmo nos enloquece a todos, así que no te podés quedar sentado, sí o sí hay que bailar, así que muy bien, hoy vamos a empezar un poco con el samba enredo ya. Muy bien, y recuerden, Arandú Vélez ensaya en el Club Hércules, Copacabana en el Club Básquetbol Córdoba, samba total en el Centro de Educación Física en el Bañado Norte, zambanda en la Escuela Ilia, en el barrio Laguna Seca, en la Escuela Número 6, Zamba Show, bueno, todas las Camanducaya en el playón del Club de Regatas. Bueno, recibimos a nuestros amigos de Paso de los Libres, porque sí, señoras y señores, este año la cuna del carnaval vuelve a brillar. Está con nosotros Virginia Denis, directora de turismo y también el director de cultura. Hola Virginia, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, los que ven por televisión, ella es la que hablamos siempre, hace muchos años. Venimos promocionando carnaval y bueno, todo el percance del año pasado, pero bueno, ahora sí tenemos este año, sale con todo, todo lo que es el carnaval de grupo especial, ¿no? Sí. Desde lo que va a ser el 28 de enero, la primera noche, que bueno, hablábamos recién, no coincide con el carnaval de Corrientes, sí. Así que bueno, aprovechamos para invitar a todos los correntinos. Ya después 4, 10 y 11 de febrero. Claro, claro. Así que, bueno, este regreso después de un año de parate, ¿todo bien? Todo bien, en armonía. Sí. Vamos a decir que sí, estamos en armonía. se arregló todo este tema de... No tuvimos ningún campeón el año pasado, no sabemos qué pasó, pero bueno, ahora sí, bueno, están trabajando con todos. Estaba escuchando el tema de los ensayos también para aquel que visita Paso de los Libres ya sí. En esta fecha. También tenemos los ensayos de Carumbé en la Costanera, los ensayos de Sun Sun ahí en lo que es la plaza principal, Independencia, frente al municipio. No, se pasó al galpón de Sun Sun. Se pasó al galpón, no sé por qué. Por denuncia de los vecinos. Igual que acá. Pasan. Que acá también ahí. Sí, en la zona denuncia. De los barrios un tenemos un poco de alegría, señores. Va. Sí. Es un problema, el centro, viste, con la... Y bueno, Carumbé, con sede propia, también tiene que ensayar en la Costanera porque los vecinos... No le permiten. No le permiten hacer fiesta. Solo una fiesta anual pueden hacer afuera y... Sí, que es lo que... Eso también es otro tema, que ellos juegan los primeros días de enero, están la coronación y presentación de San Manredo, 6, que son 7 eventos... De importante. Que organizan, sí, y organizan las comparsas, y la verdad que es un espectáculo, porque a pesar de, bueno, la presentación de las soberanas, tocan las baterías, siempre hay algún grupo de pagode, zamba, y baile con servicio de cantina, y previo al carnaval, también tenemos lo que son las caravanas, que cada comparsa hace su caravana. La semana previa es la caravana de las comparsas. Por lo que es la calle Colón, el antiguo escenario de lo que era nuestro carnaval. Así que también es un espectáculo. Bueno, aparte. Qué expectativa y qué ganas de carnaval que deben tener el Libres, ¿no? Después de un año.
Terrible. La verdad que, bueno, este año tuvimos lo que fue el Carnaval Popular, el Carnaval Barrial. La verdad que el hecho de que se haya desprendido de un evento solo hace de que, bueno, disfrutemos mucho más el tema del carnaval y la participación también de las del grupo especial en las del grupo por ahí popular o grupo B que le llamamos nosotros. Claro, las estrellas del carnaval del grupo A se pasaron al grupo B. Claro. Entonces como que se potenció esto. Mira vos. Suma. Antes era como que estaba bien enmarcada esa diferencia y ahora es como que se potenció. No, y la gente también le da más importancia a las comparsas del grupo B, porque antes desfilaban unidos en conjunto y generalmente las del grupo B no había nadie o era el momento que la gente se iba al baño. ¿Viste? Mira vos. Sí. Bueno, este carnaval del grupo popular OB se realiza 13, 14 y 15 de enero. Fin de semana completo. Bueno, ¿y el Sambódromo? Se está poniendo Sambódromo, el primer Sambódromo de la provincia, gracias al doctor Vizqui, hoy ministro de Coordinación y Planificación. Sí. Tuvo la genial idea de construirlo y, por supuesto, con siempre críticas al principio, pero ahora todos orgullosos de tener ese Sambódromo. Por otro lado, dejan ese problema del centro y los ruidos y los... No, y que no teníamos escenario. Cuando el carnaval ya no dio más para la calle Colón, tuvimos varios escenarios hasta que se construye el Sambódromo. Con una infraestructura impresionante, y antes teníamos una infraestructura muy pobre, muy básica, y ahora no, ahora es una infraestructura. ¿Cuál es la capacidad del Corsódromo? 7.200 personas. Pero que se puede ir ampliando, ¿no? Sí, según, hay una parte que ya es fija y otra parte que se monta, ¿no? Entonces, según la comisión coordinadora del carnaval, bueno, que es del municipio, generalmente va mejorando, ¿no? Todas estas cuestiones en relación a también lo que es costo. Dentro de lo que es el Sambódromo se venden, digamos, tribunas, que hay distintos precios según la ubicación, desde 100 pesos. Sí. Después el sector de mesas y sillas. Entonces, bueno, según la experiencia es como que se va ajustando. Bueno, mira, faltó esto. También hay camarotes que se venden por paquetes, que son sillas. Está el palco VIP. El palco VIP está frente al Recu. Un espacio Como se usa en Río de Janeiro, donde entra la batería y ahí la madrina de batería hace el show constantemente. Que eso también es un show aparte, la entrada de la batería y la salida de la batería. Entonces, es otro. ¿El jurado no está ubicado en ese lugar? El jurado se mueve por toda la pasarela. Ah, perfecto. Pero el jurado de, por ejemplo, de madrina y jurado de todo lo que es samba, enredo, batería, queda ahí. ¿Cómo seleccionan ustedes al jurado entonces? Y el jurado generalmente lo seleccionaban las comparsas. Ahora la comisión... ¿Basándose en qué? ¡Tú, meu Deus! Sí, siempre se traía de Porto Alegre. Y ahora últimamente de Uruguayana. Y generalmente brasileños para rubros específicos. Entonces nosotros tenemos que sale portabandera, el tema de la batería, el tema del enredo también, ¿no? Sí. Y madrina, siempre son brasileños. O sea, y los últimos años se había empezado a incorporar por ahí otra categoría, rubro, ¿cómo sería? Sí. Ya hubo, sí, gente de Montecaseros, De Paso de los Concordia, Libres, ninguno. Nadie. Claro. No, porque es imposible, porque nuestro carnaval es tipo un River y Boca. Entonces se van a impugnar porque el primo, el hijo, el sobrino. No, porque corre riesgo, los autos, corren riesgo las casas. Es cierto. No, es verdad. Puede pasar. No, es verdad. ¿Y cómo es la votación? ¿Es por noche, por fin de semana? Por noche. ¿Cómo es? Por noche. ¿Por noche? ¿Y es por categoría, así, por ejemplo, qué sé yo, música, escuela de samba? O sea, ¿cómo es la puntuación que va teniendo el jurado? Tienen de 7 a 10, pueden votar los distintos rubros. Hay batería. ¿De 7 a 10? 7 a 10. Epa, qué confianza, ¿eh? No hay. Sí. Todos se pueden usar las décimas. Sí. Se pide que usen para que no. Sí. Hubo cuando épocas hay... que eran empate 10-10-10. Las baterías eran todas igual. Claro. Cuando cuando el jurado pone décimas, tienen que justificar. Cuando es menos de 10, tienen que justificar el porqué de la nota. Mirá sí vos. O sí. Mirá vos. ¿Premios individuales tienen? No.
No. Salvo la reina de carnaval o madrina de batería. Claro, no como acá en Corso que tenemos reina de elegancia, belleza, espíritu, nada. No, no, mejor no. Mejor no, 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 no. ¿Y no les gustaría aplicar esos premios o no? ¿O no les veo necesario? Y sería bueno. Sí. ¿En una innovación siempre está abierto? Yo pienso que sí. Sería bueno. Nosotros tenemos la teoría y la ya viene, ¿no? De años y años, que el tema de la batería es el corazón. A veces pasa que gana la batería A, pero ganó el carnaval B y te queda esa sensación de que vos ganaste el carnaval igual, digamos. Claro. Pero por esta cuestión de rivalidad también, creo que todo se basa alrededor de lo que es la batería. Ha pasado de que ganó X, pero B ganó, no tengo nombre porque no. y se salió de caravana porque ganó la batería, ¿viste? Claro. Entonces vos decís, es como que eso es lo principal. Qué fuerte que es el carnaval, ¿eh? Qué fuerte que es el carnaval acá en Corrientes, en la provincia. Sí, 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 nosotros es... No, y el espectáculo aparte, como siempre digo, por eso digo, tenés que ir... Son las tribunas. Las tribunas. Sí. Las tribunas con esta... Con las banderas roja y blanca o verde y blanco, es algo... Siempre van a ganar Zum Zum y o Carumbé, las otras están lejos, digamos, de... Y lo que pasa es que son los dos grandes monstruos del Carnaval de Libre. Uh-huh. Esta otra comparsa que es tradición, que digamos que la viene peleando este próximo Carnaval, cumple 15 años. Ya fue campeona un año. Pero siempre, o sea, la diferencia económica hace que el espectáculo de Carumbé y Zum Zum muchas veces sea superior al espectáculo de a tradición. A pesar de que el mismo monto se le da a las tres comparsas. Claro. Claro. Pero nunca te alcanza. Te dije todo mal la otra vez que me preguntaste el monto, pero no importa. Después dije, pregunté, pero se le da el mismo monto, pero bueno, está esta cuestión de los socios, de los que colaboran. Claro. Entonces ahí se nota la diferencia. Y más o menos como acá también, o sea, Araverá, Zapucay, Zapucay, Araverá, y ahí estamos. Claro. Bueno, sí. Andrea Mariño dice, qué lindo Mi Libres. Ah, sí, Andrea. Figura de Copacabana, ¿eh? Y sí, es integrante de Carumbé. Así es. Bueno, sí. Jessica Bricat también. Jessica. Sí, Jessica, sí. Reina y madrina de Carumbé. Uh-huh. Bueno, y muchos libreños vienen para acá, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Exportamos. ¿Quiénes son mejores? ¿De qué? De en batería. Libres. Porque Araverá fue un encuentro de batería en Sabía que estaba por decirlo. ¿Quiénes fueron los jurados? Dos premios la tuvo Araverá. Dos premios tuvo Araverá. Y mejor pasista también. Ligia Sanz. No sé, no estuvo. Tendríamos que hacer un duelo así, ¿no? Sí. Estaría muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, sí. Un encuentro provincial de carnaval. Te digo. No sé, siempre, ¿no? El tema del mejor y peor a mí, por ahí. Todo es subjetivo, ¿no? No, y aparte, acá no me voy a venir a agrandar tanto. Entonces viene la lo parte que, donde, no, yo no quiero ir a Libre porque lo que va a hacer allá, ¿no? Uno es políticamente correcto, ¿no? Entonces, bueno, somos diferentes, claro. ¿No? Eso queda mejor dicho. Y el hecho de que nos ha pasado de participar en talleres y esto, sabemos del hecho del Carnaval de Libres y los directores que van sí. Y no sé, dando clases, clínicas, no sé cómo es, a distintos lugares, de Concordia, interior de Santa Fe. O sea, todo el mundo busca siempre Libres. Como si vos preguntás, ¿a quién? Libres. Uh-huh. Ahí está la respuesta. Bueno, mensaje para ustedes. Mensajes 85-5602. Felicito a la ciudad de Paso de los Libres. Se llegó a solucionar los problemas legales. Felicito a Carumbé, la mejor de Libres. Soy Jorge Antonio. ¿Cuántas horas son las horas del carnaval de categoría especial? Pregunta Jorge Antonio. ¿Cuántas horas de desfile? Claro. ¿Cuánto tiempo, digamos, de desfile por comparsa? Son 85 minutos. 85 minutos. Ajá. Sí. ¿La extensión del corsódromo? 350 metros. 350, era 400 y sacar. Tranquilamente pasa. Sí. A veces. ¿Cuántos integrantes tiene cada comparsa? Son alrededor de 600, 500, 600. 600. Muchísimo. Si las 600. Baterías son... 120. Sí, 100, 120. 120, 140. Uh-huh. 80 es el mínimo, pero... 120 el máximo, pero algunas se desbandan y llegan a 140, 150. ¿Y el mínimo de integrantes por comparsa cuánto es? Ay, ahí me mataste. No sé si el mínimo, porque generalmente es por rubros, entonces no, claro. no hay un límite así en general. Por ejemplo, comisión de frentes hay un mínimo. Sí. Pero si no hay algo general, sino por claro, rubros. Por rubro. ¿Qué incluye su comisión de frente? Y esto es como por ahí está ahí la diferencia también con Corrientes. La comisión de frente es la única que tiene coreografía, por ejemplo.
¿Pero qué sería, un grupo de baile más su bastonera no. o cómo? No, la comisión de frente, la función es presentar el enredo de la comparsa al público. Sí. Eso obviamente abre el desfile y su misión es presentar eso, presentar el enredo. Sería, digamos, todo como una sinopsis de todo lo que se vendrá, de todo lo que viene atrás. Y también lo diferente, como hablábamos con la otra vez que nos reunimos con las comparsas de Corrientes, ¿no? El hecho de que Pasos Libre empiece y termina en esos 80 y pico de minutos con el mismo enredo, la misma canción. Claro, sí, se baila acá, ¿no? Acá no. Entonces, acá nos decían cómo es, ¿no? Que, mirá, si no cantamos el himno, creo que es de Aravera o algo, nos fusilan. Claro. Y allá no, allá antes de salir en la avenida uno llegar a cantarse algo. Antes de ingresar, digamos, ya se instala el sonido general para todo el público, y ahí sí, Carumbé, Sun Sun y Tradición empiezan con sus canciones particulares más famosas, que hace que se desborde todo el zambor. Pero una vez que se abren los portones y la comisión de frente pisa... ¿Qué hacen los de Carumbé cuando desfila Sun Sun y qué hacen los de Sun Sun cuando desfila Carumbé? Ahora estamos todos más civilizados. Y depende del grado alcohólico. No, ahora se ve. Es brava, Virginia, me asusta. Yo no quiero, pero brava, sí, civilizados. No, porque hay cada anécdota que te cuentan desde antes. Una. No sé, desde peleas. De Y antes, en la época del 50, 60, y había familias que no se saludaban. Pelea. O de peleas, por ejemplo, una vez el jurado, no me acuerdo qué año, el jurado eran todos de oficiales del ejército de Brasil. Oficiales del ejército. Y estaban todos con el traje de gala en el momento de entregar los premios. Eran todos blancos, todos. El uniforme de gala. Sí, sí, sí. Recibieron una hueveada. Ay, no. Por Dios. Inolvidable. Dice que fue inolvidable, quedaron todos amarillos. Nos superan. No. No, un año que no salió, creo que Carumbé, que la espalda, que toda la tribuna se armó en la Colón. Ah, sí, le dábamos la espalda. Era en la Colón y justo no salió Carumbé ese año. No, Carumbé siempre salió. Sun Sun no salía. No, pero ¿quién nos dio la espalda? Fue Sun Sun. Pasaba la batería de Carumbé y como ellos no salieron ese año, no sé qué pasó, toda la tribuna que no eran, la Colón no eran tribunas, pero era una, sí, era como que se destacaba, todo de espalda. O por ahí, una chica que iba a ser candidata a reino o a madrina y se cambiaba a Sun Sun y bueno, ahí ligaba. La mataban. Ligaba de todo en el desfile. No, pero ahora, como te digo, vos ves las tribunas y se ve mezclado el tema de los colores, no hay, es un espectáculo. No es tanta la pelea. No. Ahora, ¿ustedes tienen alguna anécdota personal? Así de... ¿Yo? ¿Vos? Sí. ¿De no hablar con alguien? De discutir, así. De pelearme, a banderazo, sí. ¿Cómo banderazo? Claro. A la bandera. Pero, porque yo soy de Carumbé, o sea, y yo soy ex dirigente de Carumbé, 15 años trabajé, y bueno, ahora me retiré, y en los famosos concursos de escuela de samba que se hacían en el anfiteatro de Carlos Gómez, yo iba y me instalaba dentro de los sunsuneros, no. Ya para buscar pelea. Era picante. Sí. Y ahí empezamos, y una noche terminamos a las banderas. ¿Qué quiere decir Carumbé? Carumbé es tortuga en guaraní. ¿En guaraní? Sí. Carumbé. Y cuando se forma Carumbé, porque Carumbé surge en el club Progreso de Paso de los Libres. Entonces se tenía que formar un grupo que vaya al club comercial de Uruguayana. Y entonces había un grupo de gente que tenía que andar pausado y ahí le pusieron Carumbé. En 1948. Y Sun Sun es la historia de un paulista, de una canción, puede ser. Sun Sun se separa de Carumbé después de 7 años. Pero el origen del nombre. Sí, pero era por una persona. Ah, Sun Sun nace por de Carumbé. Persona, claro. Así es. Todas nacieron de Carumbé. Es la madre de todas. Cumple 70 años el año que viene. Vamos a tener el regalo de Sun Sun para que dé su versión de los hechos. En el 2018. También, Carumbé sin Sun Sun. No, es carnal. No es lo mismo. No. La verdad que es Sun Sun es
Excelente, o sea, no, 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 uno jode con el tema del fanatismo, ¿no? Pero no, espectacular. Pero, no, hay que ser objetivos. Estuvimos en Monte Caseros con Sunsun y Tradición, ahora lo que fue el sábado, que hubo el lanzamiento de verano y nos fuimos a promocionar, y la verdad que dieron un espectáculo acompañados con Jordana Carbonell, que fue la última madrina. No, increíble, increíble, increíble. Por ejemplo, Sunsun tiene, ellos se jactan de ser la facultad de samba porque más de 10 años ganaron la batería Carumbé. No había forma que Carumbé gane batería. También son muy fuertes en el tema de carros. Mm-hmm. Sí, en eso son. Eduardo Vizqui, ¿de qué es? La familia Vizqui. Sunsun. De son sunsuneros. Son, ¿no? Sunsuneros, sí. Sí. No, pero él es totalmente imparcial. Eso no es imposible. No, sí. Él acá se fue a la cena de Zapucay el señor Vizqui y me. Y yo le dije, es de Zapucay, y salió rápido a desmentir en Twitter. No, yo soy el carnaval de Corrientes. No, no, no. No, fíjate, con el ministro trajimos. Ministro, jueguese, viejo. Con el ministro trajimos a Carumbé en la no, fiesta del día del. La hermana Silvana fue reina de Sunsun. No, ellos son de familia sunsunera, pero digamos, él no es fanático. Uh-huh. Incluso una ex novia fue reina de Carumbé y él andaba con Carumbé. Es así. Bueno, Sabri de Tradición. Perdón, y hay así también esos Sabrina cruces. De Tradición, la señora es de Tradición. Mira vos, hay esos cruces, ¿no? Parejas de distintas comparsas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Se y también en época de carnaval. Sí. Se arma, ¿no? Se arma la discusión y ahora lo que genera las redes sociales, ¿no? Es otro tema. Bueno, sí. Ay, se arma cada una. Lo vivimos nosotros, sí. Totalmente. Y sí, bueno, cuando llega al tema personal, ahí ya se pone feo. Y más con los famosos memes ahora, no, imágenes con Photoshop. No, imperdible. Eso también, el hecho de, como te contábamos, que la primera noche uno tiene que salir completo, ¿no? Entonces vos ves la segunda noche y ya empiezan a foto la comparación de la primera con la segunda, que le mejoraste no, algo. Y ahí para empieza. Buscar la quinta pata al gato, no, digamos. ¿Qué aparece? Sí. No, es que no se puede hacer ningún tipo de modificación. Como vos saliste la primera noche, ya está. Quedó. Ya está. Pero eso es solamente para la comparsa en sí o para el traje de una persona. Para todo. Para todo. Por ejemplo, le quiero agregar una estrellita a mi traje, imposible. Hay cosas que son que se pusieron de acuerdo por ahí, el hecho de no nos descontemos puntos por tres pompones por si tenía botas sandalias, digamos. Claro. Eso se superó, digamos, porque fue así también. Sí. Claro. Pero sí, grandes diferencias. Yo un carro de golpe estaba incompleto y de golpe te aparece el otro sábado pintado. Con no luces, sé, con fuegos artificiales. Entonces, y tipo. Ahí, sí. O sea, para el jurado... el jurado no sabe cómo salió la primera noche. Ellos, cambian. Claro. Todas las noches son distintas. O sea, el jurado va a ver algo, un carro mejorado, y le va a puntuar como tal. Claro. Pero después están las denuncias que hacen que baje el puntaje. Bueno, o sea, por respeto al público, a veces muchas comparsas, la mayoría, si no llegan generalmente con los carros alegóricos, para la segunda noche mejoran todos. ¿Cuántos pero carros están, más o menos? Y están, el máximo son 5 carros. Sunsun saca 5, Tradición 5 y Carumbé saca 4. Bueno, muchos mensajes, ¿eh? Se mueve el mensajero. La Néstor, la madrina para nosotros sería la bastonera de la escuela de samba. Exacto. Arriba el carnaval de Corrientes. Saludos desde San Cosme, arriba Itaberá. ¿Eh? Muy bien, bueno, gracias a la gente de San Cosme. Sí, es el mismo rol. ¿Eh? Solo que nos llevaba esto, ¿no? José Luis Paniagua de Yacyberá también, ¿eh? José Luis también nos manda una foto. La Universidad del Sonido y la Sinfónica, las únicas dos grandes. Dice este. Sí, mensaje. Por lo menos se comparten los mismos colores. Hola, re lindo el programa. Soy Gladys 255. Quiero participar por los premios. Gladys 255 está participando. Tenemos más mensajes por acá. Muchísimas gracias. Estamos con las autoridades de Paso de los Libres. ¿Por qué Catamarca no asciende en Libres? Catamarca. Yo desconozco todo, así que... Ah, eres parte de Catamarca, acá te va a explicar. Pero vos sos parte de todo. Todo. No, porque cuando salí de Carumbé, mi objetivo fue llevar a Catamarca al Grupo A. Uh-huh. Y, ¿por qué no desfilan el Grupo A? Por temas económicos. O sea, la Municipalidad de Paso de los Libres subvenciona el carnaval con 900.000 pesos. Uh-huh. O sea, montar una batería y montar los carros, ahí te gastás casi 700.000 pesos. O sea,
y te quedan 200.000 para el resto de los rubros, que con esa plata no se hace. Imposible. Porque antes, por ejemplo, era todo pasión, todo se hacía gratis. Ahora vos, comisión de frente, tenés que pagar coreógrafo, los bailarines, claro. Mestre sala y portabandera, bandera, tenés que pagar toda la fantasía. El mestre sala, por ejemplo, de Carumbé es de Uruguayana. La portabandera de Sunsun es de Uruguayana. Y es todo. Todos, de frente, claro. Las comisiones de frente son todas brasileras. Es todo, es plata, claro, plata. Artistas internacionales tienen ellos, así que... Claro, por ejemplo, los zambas de enredo que se hacen y se graban en Río de Janeiro. Cantantes de Río de Janeiro que desfilan, por ejemplo, en Sunsun. Luis Ciña Andanza, que era cantante de la música independiente de Padre Miguel, que desfila ahora en Sunsun. Carumbé sigue siempre con su mismo grupo de armonía. O sea, es la mucha bomba, el carnaval, es mucha. ¿Qué es opinión mucha qué opinión tienen nuestros vecinos brasileros de su carnaval? ¿De nuestro carnaval? Sí. A ver, la opinión, ellos son muy nacionalistas, pues ellos tienen el mejor carnaval del mundo, ellos son mejores en todo. Ellos se dicen que son el tercer carnaval del país. Después está Río, San Pablo y Uruguayana. Pero vienen muy pocos a ver el carnaval de Libres, muy pocos brasileños de Uruguayana. Libres invade el carnaval de Uruguayana, sí, porque es un carnaval fuera de época. Se hace después de 15 días del carnaval de Río, porque vienen todas las estrellas del carnaval de Río a desfilar en Uruguayana. Lo que sí, eso es lo que nos llena de orgullo, digamos, que los mejores trajes, las mejores mujeres van a desfilar a Uruguayana. Y parte de los chicos de las distintas baterías, tal de Carumbé, Sunsun y Tradición, desfilan en las distintas baterías. Catamarca de, también está. Catamarca sí. También desfilan en las distintas baterías de las grandes escuelas. Bien. Y algunos son directores de esa batería. Directores de batería en Uruguayana. Pero los jurados, por ejemplo, que vienen de Porto Alegre, dicen que las baterías de Paso de los Libres son incomparables, inclusive con... hasta con la de San Pablo. Con la de Río, ¿no? Ruginoy, que fue una de las comparsas que ganó allá, era dirigida por el Tetanchu. Claro, que es libreño. Es libreño. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener este espectáculo en la provincia, la así verdad, es. Del carnaval. Increíble. Con sus caminos. En Corrientes. Espectacular. Un abrazo, Néstor. Buenísimo programa, como siempre, el doctor Carlos Molina de Copacabana. Gracias, Carlitos, querido. Bueno, gracias a todos los mensajes. Tenemos que despedir a nuestros invitados. Muchísimas gracias, Javier. Virginia, muchísimas gracias por tomarse la molestia. Los esperamos. Vamos a llevar a Ligia Sanz también allá. Si podemos, el 28 hacemos una gran delegación. Pero bueno. Sí. Ella es la mejor bailarina del Nordeste. Ah, mira. Salió electa en Cruzucuatía. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Así que, podemos... Podría ser. Podríamos. Tenemos que hablar, sí, eso. Ahí está. Está bueno. Pero ahí lo sumamos a nuestra corte de carnaval. Que ahí está, sí. Ahí está. Mira vos, sí. Ligia. Bueno, chicos, gracias, la verdad. No, por favor. A ustedes por el espacio, por siempre darnos el lugar para promocionar nuestro... Y si cada vez que vengan a Corrientes, son bienvenidos y vamos a hablar también con la gente de Sunsun, con el maestro José Longhi también, que lo queremos tanto, que es un fenómeno. Así que, bueno, gracias. Gracias. No, gracias. Nos vamos a la pausa y después hablamos. Nos visita por primera vez la reina nacional del carnaval. Agostina Liotti. Agostina Liotti, aquí ya está en los estudios de Radio Continental. Pausa, ya venimos. ¡Aló, hinchada sonsonera! ¡Colare! ¡Arrepia, Sonson! ¡No hay nada que temer! ¡Ni espadas que enfrentar! ¡Con Sonson brilla mi anhelo! ¡Mil años con Sonson!
take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan de Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Conectate a Gigared. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. Gigared, pensamos en vos. Pasen todos por la góndola de los buenos deseos del Super. Estamos con exceso de stock de espíritu navideño. Felices fiestas para todos los amigos del Super que está de tu lado. Estrellas del tablao, en esta noche sus pañuelos a lunares lucirán. Hermosa gitana de Araverá, con la luz soy un compañero.
Carnavales al día, una pasión que se vive en toda la provincia. El clásico del verano, Carnavales al día. El clásico del verano, Carnavales al día. Dieciocho minutos en la ciudad de Corrientes. Esto es Carnavales al Día, señoras y señores. Tercera semana, decimosegunda temporada. Se pueden comunicar al 3794-855602. A ver, arriba Carumbé 2017. Campeona, dice este mensaje que creo que es Jorge Antonio. Bueno, 855602 están participando por el regalo de Caterina Segovia, 10 noches de maquillaje. Ojalá el Corsódromo de Corrientes ya tuviera tribunas fijas como en Libre. Mi hija desfila en Pantera Negra en Uruguayana y es una de las de los mejores carnavales. Hay muchos comparseros que van a desfilar allá. Exactamente. De Sapucay van muchos a desfilar, sí, inclusive mucha gente va a Sapucay. Integrantes de la Poderosa van a participar. Bueno, recibimos a la reina nacional del carnaval, Agostina Liotti está con nosotros. Hola, Agos, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias. Por fin me invitaron, estaba esperando, bárbaro, ahí al lado del teléfono.
Bueno, estuviste hoy en la presentación de la temporada del lanzamiento de verano. Sí, uh-huh. sí, ahí estuvimos. La ministra hizo un pantallazo de los recursos que tiene Corrientes y de lo que puede ofrecer Corrientes al turista, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿vas a hacer alguna recorrida por el interior? ¿Tenés pensado? ¿O se ya, te complica ya para...? Y mira, nos queda muy poco tiempo. Ahora estamos palpitando ya lo que va a ser el chamamé. Sí. Acompañando a Mara, a Yamil, a los reyes nacionales del chamamé. Así que vamos a estar apoyándolos a ellos, junto con Juanjo, mi rey, para el que no uh-huh. sabe. El Juanjo rey nacional, Luque. Juan José Luque, el rey nacional del carnaval. Así que bueno, y después ya estamos también entrando, seguramente las chicas también. Anoche estuviste bordando, en el ensayo. Sí, ensayo, bordando, gimnasio, trabajo, así que ya no queda mucho tiempo. Pero sí estuvimos en el interior durante todo este recorrido, durante todo este año, estuvimos en varias localidades. Estuvimos también en San Juan, en la Fiesta del Sol, que fue la primera, ¿te acuerdas que nos comunicamos? Sí. Esa fue la primera fiesta a la que fuimos, que es una fiesta ¿Viajaste increíble. ¿Viajaste mucho? Viajé mucho. A pesar de lo que pensaban de mí por ser madre, casada y demás. Pero es que vos lo anticipaste, sí. Dijiste, yo voy a estar a disposición de este reinado, me acuerdo que dijiste. De hecho, para el lanzamiento ahora del verano con la ministra, te avisan a las 10 de la noche del día anterior, no es que tenés una semana como para organizarte. No. O sea, y yo siempre estamos dispuestos, la verdad que los cuatro siempre estamos dispuestos, nos llevamos muy bien. Entonces, es una manera también de encontrarnos, ¿viste? Entre te maquillás, te peinan, la pasamos bien, tratamos de que esto sea, siempre lo dije que para mí esto es como un trabajo, pero ese es trabajo de los lindos, claro. De que uno disfruta. Exactamente, entonces así lo tomo. Y me dicen, ¿tenés que estar acá? Bueno, listo, acomodo un poco las cosas, siempre que se pueda. Claro. Hay otras veces que, claro, como me ha pasado en la fiesta del comparsero, que no he podido ir porque tenía que estar en Empedrado, tenía que estar, ya lo había programado hace mucho tiempo, para ser jurado de la elección de la reina del estudiante. Así que, pero si no, contame lo de la Fiesta del Sol. Yo me acuerdo que vi un video, te fuiste a un estudio de televisión, a todas las reinas formales allí. Sí. Y apareciste vos y te metiste a bailar. Me estás haciendo acordar. Sí, es verdad. Vos sabés que iba en vivo. Después el productor se me acerca y me dice, lo tuyo fue lo más visto después de Ricky Martin. O sea, es más, yo, viste, uno no, por ahí, no cree en esas cosas, porque, qué sé yo. Pero después nos dimos cuenta que sí, porque estuvimos 7 días en San Juan, sí. Íbamos caminando por el centro con la banda, la corona, qué sé yo, y una señora, vos sos la reina nacional del carnaval, estuviste ayer en el programa, y la gente quedó loca por el traje, porque claro. Eso lo tengo que decir, gracias a Belén Quincose, sí. Que estaba en San Juan, porque acuérdense que Belén Quincose se enamoró. Se enamoró en el viaje anterior. Se enamoró en el viaje anterior, pero gracias a eso, estando allá, me dice, yo te presto el traje. Porque yo no lo había llevado porque no se daba para llevarlo, claro. No fue por... Era vestido, ¿no? Era, claro, era vestido, era más formal, más formal, claro. Y resulta que se dio para así hacerlo, así que... Y la gente quedó, pero quedó enloquecido, porque, a ver, no... pasa que las otras reinas son la reina de la frutilla, de la guitarra, de la reina del mango, la reina del... tomate. Claro, sí, no tienen claro. Nada para, digamos... la nieve, ¿entendés? Entonces es más que estar paradas y... En cambio nosotros tenemos eso. Y junto con el chamamé, Mara, que encima canta, baila bien. O sea, me da escalofrío solo acordarme porque de verdad fue algo muy lindo. Entonces nosotros tenemos cómo mostrarle a la gente qué significa nuestra fiesta. Claro. Y la mejor forma es ponerse un traje y bailar. Sin duda. Tal cual. Así y que ahí así le metiste fue. Un baile en vivo. Y ahí la chica que estaba como periodista es una de las que está siempre con Tinelli. Uh-huh. Me dice, ¿te animás a bailar? Sí, por supuesto, para eso estoy acá. Sí. ¿Viste? Antes que estar parada ahí. Así que me puse a bailar, me pusieron un tema y me puse a bailar. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, Lago? Bueno, fuiste elegida en una noche atípica en Rivera. Sí. Qué rara esa noche, ¿no? Muy rara. Ahí en un yo cuartito, te soy sincera, prácticamente. Yo te soy sincera, si hubiese tenido el número de Diego en este momento, ahora sí lo tengo, pero en ese momento no lo tenía, o de Fede, le hubiese dicho, debajo de la lluvia, sí es tan lindo. Era,
¿O no? Sí, sí. Con ese escenario espectacular, tu sí. aire se apagó o algo pasó. No. Siempre que vengo acá me hace morir de calor, ¿te acordás? Siempre, ¿no? Para... Por no, favor, están ahorrando. Ay, está ahorrando. Que no se nos derrita la reina. Porque a las chicas le da de las... Claro. Ah, bueno. Yo, no. Yo creo que tenemos nosotros... que cambiar el lugar del invitado. Sí. yo te digo, lo hubiese hecho ahí afuera con ese escenario tan lindo sí. que pusieron. Bueno, no importa, se dio así y... la verdad que más allá de que por ahí las fotos no, eso me hizo ver la gente, pues yo ni me había dado cuenta que por ahí el fondo no era muy sí. muy lindo, muy atractivo, pero para mí fue una noche espectacular, la viví así y en todos lados lo cuento lo mismo, viví como una fiesta, lo viví como en ese momento para mí no existía ni Zapucay ni Alaverá ni Arandú, éramos todos uno. Uh-huh. Y eso fue lo más lindo, de verdad. Y siempre cuento que, perdón, que antes de la elección, mucho antes de la elección, a mí se me caían las lágrimas, porque me pasaba que antes, por ejemplo, desfilaba una de las chicas y se levantaba solo a la verá, porque la chica era de la verá, sí. ¿viste? Claro. Se pasaba la de Zapucay, solo la de Zapucay. Y así, me pasó que esa noche no lo sentí así. Sentí que estaban todos contentos, que estaban... ¿Qué pasó eso, sí? ¿Viste? Lo sentí como una gran fiesta y me parece que eso es nuestro carnaval. Y por ahí la gente piensa que el mismo conversero se pelea con el de la comparsa contraria y en realidad es todo lo opuesto, todo ¿no? Todo lo contrario. Es más, yo cuento una intimidad. Íbamos con Tony Aguirre a la salida de Navera a verla a ella, a verla a Pancho. Y hablábamos sí. con ellos antes que salga y mirábamos todo. Sí. Y me tiraban buena onda y, ¿viste? No. Es algo yo increíble. Yo me acuerdo que pasó sí. al revés. O sea, yo estaba en la salida de Zapucay y venía Tony y se acercaba y yo tiraba besos, sí. todo. Hay que ser compañeros, chicos. Es así. Y de hecho... siempre lo dije y vos me conocés desde mis comienzos, el día que realmente lo pensemos así el carnaval, desde la unión y de no, bueno, a ver, y esta comparsa y la otra comparsa. Competencia sana, que, claro. esas serían las dos palabras. Sí, competencia para mejorar, ¿no? Claro. Me parece que ahí sí sería un carnaval distinto. Y es cierto, y sobre todo el compromiso, yo destaco el compromiso que tenés con el carnaval. Y que demostraste esto, porque la próxima reina va a tener que estar a la altura de la antecesora, no puede, o sea, si te vas a presentar tenés que saber, porque acá tuvimos ejemplo de que reinas que desaparecieron durante el año. Mirá, yo te cuento cómo soy yo. Todo lo que a mí me apasiona yo meto 120, quinta y, viste, por eso, y lo hago con... Gracias a Dios tengo una familia que me apoya, porque si no, claro. sinceramente, y eso hay que decirlo, yo si no estaría acá con mi hijo dando vueltas, rompiendo todo, no se puede, o sea, ¿viste? Entonces, como es mi trabajo, no lo puedo llevar al trabajo. Así que lo tomo así y también pensarlo de esta forma, pensar que es solo un año. Quizás creo que es el lugar donde uno puede generar algo, puede, no sé si mucho. ¿Qué? Pero alguito. ¿Y sabes cómo me parece que es la mejor forma? Si vos te das cuenta, en mi Instagram yo no tengo muchos seguidores, tengo 6.700, que no es mucho, de verdad, no es mucho, para llegar al país entero, a eso me refiero, sí. no es mucho. Pero sin embargo, el ir de localidad en localidad, de viajar, o de simplemente hablar con tu vecino, de hablar con el primo que viene de Tucumán, o que ese a su vez le cuenta al otro, o al primo o al hermano, eso me parece que el boca en boca es lo que más funciona. De hecho, me ha pasado de estar en otro país y de hablar con una persona que era de Buenos Aires, que después se contactó conmigo a través de Facebook y me dijo, bien merecido porque me enloqueciste con tu carnaval, o sea, claro. o sea realmente ya se acordaba de mí por lo que yo le había contado a nuestro carnaval. Entonces, creo que el moverse y el estar presente hace que, y ojalá que en algún momento nuestro carnaval claro. sea lo que todos deseamos. Pero justamente como decían ustedes, o sea, la persona que se postula
postule desde un principio para ser reina nacional del carnaval, tiene que saber que la responsabilidad está presente. Sí. No es llevar una corona, un cetro, brillo encima, no. O sea, claro. Uno tiene que defender su fiesta, promocionar su fiesta y de los demás productos de Corrientes también. Tal cual, tal cual. No es solamente saber carnaval y listo, ¿eh? No digo saber la historia de chamamé, por ejemplo, la historia de la pesca, pero tenés que saber vender. Sí, sí. Hola, ¿le podés mandar un saludo a Agostina de parte de su amigo Paladini y arriba Aravera? Le mandamos un beso a Pala. No estuvo ayer. Seguramente hoy va a ir. Sí. Bueno, ¿qué sentís que le dejaste al carnaval? Ay, no, mucha presión tu pregunta. ¿Qué le aportaste para... Y para seguramente futuro? Lo podrá decir la gente que me vio moverme, qué sé yo, la verdad que no me gustaría contestarse esa pregunta porque no me sé. Sentiría como... Pero vos sabés como... íntimamente, yo le puse mucha garra, hubo veces yo que estaba que... mal por la razón que fuera y lo mismo, me fui... Mira, pienso que respeto mucho mi carnaval y amo mi carnaval, entonces mi manera por ahí de protegerlo, de cuidarlo, es no hablar mal de él. Uh-huh. O sea, demostrar lo lindo que tiene, pero no, viste que por eso te preguntaba, ¿qué me vas a preguntar? Porque cuando empiezan con las preguntas esas así como muy difíciles. De... Pero acá somos buenos, acá no, vamos a ver. Sí. Me parece que esquivo ese tipo de preguntas porque trato de demostrar mi carnaval lo lindo. Y lo feo lo dejo, siempre vas a para encontrar. Internas. Claro, viste, esas cosas nosotros los comerciantes no lo podemos solucionar. Nosotros somos... los artistas que tenemos que vestirnos e ir a bailar, punto. Y esa es mi manera de por ahí de tratar de sumar, uh-huh. ¿Viste? No, sin criticar, sin buscarle sí. la quinta pata, siempre tratando de, bueno, con lo que se puede, y bueno, no tenemos lugar, y bueno, vamos a buscar un lugar, y no tenemos silla, y bueno, vamos a llevar silla, ¿viste? Me parece que esa es una forma de... De hecho, el conversero va a divertirse y no... Sí. No lo piensa de otra manera, no va a quejarse tampoco, entonces. Claro, totalmente. Creo que eso, trato de respetarlo de la mejor manera. Bueno, tuviste un año en Araverá, increíble, apertura, sí. Con el último año de Pancho. Sí, no el sé, posible último año de no Pancho. Me digas así porque... Como apertura, como portaestandarte, sí. Y no sé, y si no sabemos si vuelve. Bueno, pero ahora fue la despedida. Sí, me tocó a mí, por suerte, estar con él. Porque ese era uno de mis sueños también. De hecho, abrir la comparsa significa también estar al lado de Pancho, sí. ¿No? Así que para mí fue un gran año. Fue una locura, porque pasaron casi 10 años, sí, 10 años. Y recién ahora es como que, ¿viste? Es como que el carnaval, no sé, me da un poquito de mimo, porque también fui castigada, ojo, ¿eh? Sí. Hay mucho llanto, pero hay mucho esfuerzo también. Bueno, fuiste bastonera a la Escuela de Samba 2012, sí, ¿no? Y a La sí, Paz. Sí, 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 hice un poco de todo. Y Aravera siempre me respondió de la mejor manera, siempre estuve ahí en sus listitas, nunca se olvidaron de mí. Y el haberme dado ese lugar, el de abrir la comparsa, para mí era un gran sueño. Y encima después salir reina también, viste, fue todo un conjunto de cosas que la verdad, creo que eso también hace mi felicidad y hace que este año para mí... Haya sido especial y quiero devolverle un poco de todo esto que me dio como todo junto, ¿no? Así que... Bueno, ¿te quedas un ratito más? Dale, me quedo. Nos vamos a la pausa, 85-5602. Chicos, los sigo por la página de Telenor desde Saladas, que linda nuestra reina nacional, orgullo correntino, el carnaval en Saladas arranca en el 21 de enero también. Buen programa, lo seguimos siempre. Bueno, un saludo a todos los que nos siguen de la página, que funciona el streaming espectacular, ¿eh? Así que... También nos pueden seguir. Última pausa del programa. Qué lujo. Estamos con la reina nacional del carnaval, Agostina Liotti, que después va a responder a unas preguntas que son terribles. Dificilísimas. Para la pausa, muerte. Ya venimos. Las estrellas del tablao en esta noche sus pañuelos a lunares lucirán. Hermosa gitana de Araverá,
Que está de tu lado, sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el Super que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan de Justo 282. El Super de la gente de tu lado y para vos. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El Súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed, pensamos en vos. Pasen todos por la góndola de los buenos deseos del Super. Estamos con exceso de stock de espíritu navideño. Felices fiestas para todos los amigos del Super que está de tu lado.
15:42 minutos en la ciudad de Corrientes, parte final de Carnavales al Día. Estamos con la Reina Nacional del Carnaval, que ya va a ser algo al revés. Generalmente nosotros teníamos que homenajearla a ella, pero ella, con toda la buena onda que le caracteriza. Qué lástima que haya poca promoción, el país solo sabe de Igual Egua y Chu. Felicitaciones a la reina, Rubén 892, se anota para el maquillaje de Caterina Segovia, que vamos a sortear el 28 o el 29 de diciembre, 855602. Y recuerden que pueden ver el programa en YouTube. A las 19 subimos el programa completo. Para los que quieren repasar lo que dijo Agostina, esto queda grabado para siempre, para toda la vida. En el archivo. Ahí está, quedás en el para siempre. Bueno, ¿trajiste regalo para traje regalitos. Florencia y para Vicky? Sí, traje regalitos. Ahí está. A ver si se ve. Sí, ahí un poquito al costado del micrófono. Sí, sujeta tocado. Sujeta tocado. ¿Qué te dice eso, sujeta tocado? Yo no lo puedo usar. No, bueno, si te pones un tocado puede ser, puede ser. Ahí les traje regalito a las comparseras del programa para que empiecen a utilizar un nuevo sistema de cierre o de ajuste del tocado. Ahí están. Para te puedo contar más o menos rapidito por de favor, qué se trata. Por favor. Es para no utilizar más ni las medias ni los precintos que hacen que nos corten el pelo, viste, una vez que te atan. Y así. Tengo unos mechoncitos todavía. ¿Viste? Así cortitos acá abajo. Y por ahí te atan está, y te atan tan fuerte. Mira qué grande, Quique. Te atan tan fuerte que uno no puede volver a soltarse porque ya tiene el precinto puesto y ya hay que bailar. Bueno, este sistema justamente es para que el comparsero se lo pueda poner solo, ajustar y desajustar las veces que quiera. Bueno, mostrar un poquito ahí. Así que este regalito es para las comparseras. Ojalá que lo disfruten. Bueno, ¿dónde encuentran eso? Mira, en Tucumán, 1269, en horario comercial. Bien. Y si no, en Facebook me hablan a mí o a mi celular. Perfecto. Buenísimo. No hay ningún problema. Muchas gracias. No. Sí. Tucumán, 1269. Tucumán 1269, sí. Bueno. Así que ahora voy a llegar a casa y me lo voy a probar. Eso, probátelo. Sí, probátelo. Buenísimo. Bueno. También, bueno, tu rol de empresaria, ¿seguimos con...? Sí. ¿Con lo de los años anteriores? Me di cuenta que con los años me voy volviendo más multiuso. Perdón, y también la nutricionista sigue. Claro. Bueno, por supuesto. Sí. Veo tus desayunos que publicás. Sí, trato, en lo posible. Lo que pasa es que te consume mucho tiempo el celular, si tienes que sacar la foto, tienes que corregirla, editarla, después subirla. Escribir algo sobre la foto, así que es todo un tema. Pero cuando puedo lo hago, porque me gusta y me gusta cocinar. Y sobre todo a la gente lo que le pasa es que no sabe qué hacer, qué cocinar. Para comer bien. ¿Hay un menú de carnavalero? Siempre lo hablamos todos los años, pero sí. Sí, porque me gusta hacer hincapié en eso, me transformo, ¿viste? Me transformo. Porque suele pasar que las chicas, para llegar al carnaval, se ponen a hacer dietas extremadas o a hacer ejercicio 2-3 horas de caminata, de correr, de bueno, y justamente quizás los extremos no son tan buenos y lo ideal es tener una buena alimentación y una buena actividad física, pero para eso hay que comer frutas, viste, ella lo sabe muy bien. Sí, soy su paciente, la verdad me está viendo así en filita para la carnaval. Re bien. Comer dos o tres frutas al día, de distintos colores, dos platos de verdura, alguna pasta, pero no siempre caer en lo rápido. O, por ejemplo, me dicen, a ver, ¿qué cocino? O siempre terminan cocinando fideos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me está faltando el plato de verduras. ¿Sí? Sí. O sea, coman fideos. Yo no digo que no coman fideos, pero acompañarlo con verdura. Uh-huh. O el arroz, por ejemplo, siempre y con una porción de con proteína. El ensayo ya está, con los ensayos ya está, la actividad física o no. Sí, igual, a ver, a un mes lo no nos pongamos a hacer lo que no hicimos durante todo el año también. ¿Por qué? Porque eso también nos puede hacer mal. Uh-huh. Nos podemos deshidratar, bajamos mucho de peso muy rápidamente, uno no se alimenta bien porque va a las corridas, el calor tampoco nos saca un poco el hambre. Sí. Entonces cuando nos dimos cuenta, adelgazamos varios kilos y eso tampoco es bueno. Uh-huh. Así que lo ideal es, sí, hacer las 6 comidas, como te decía, hacer un buen desayuno, una colación a media mañana, un almuerzo, una merienda y una cena. Pero si uno por ahí se quiere cuidar un poquito más para el carnaval, es reducir las porciones y
combinar un poquito de arroz, de fideos, con proteínas y ensalada. Siempre la ensalada, la mitad del plato de ensalada. Bien, ahí está. ¿Qué todos tal? Tenemos los tips. Gratis, la Reina Nacional del Carnaval, que además es licenciada en nutrición, por así supuesto, es. No está hablando porque hablar nomás, te da algunos consejitos. Bueno, hablamos del presente, de lo que se viene. Araverá, ¿qué personaje te toca en 2017? Esta fiesta 2017. Gitana. Soy la princesa Tiara. No te puedo dar mucho, vos no te puedo dar mucha información, bueno, ya te aviso. Bien. Ni color, ni nada. Lugar, no, nada. ¿Vas a poder bailar o...? Sí, igual voy a poder bailar, o sea, así me ponga esta mesa, voy a bailar, ¿no? Y lo tenés que hacer y lo voy a hacer, no tengo problema. Pero sí, soy la princesa Tiara y, bueno... Veremos si se hace o no el show, uh-huh. Pero la princesa Tiara es la que se enamora del gitano. El amor prohibido, digamos. Exactamente. Y a partir de eso empieza su viaje alrededor del mundo. Buen personaje, sí. Importante. Sí, es el personaje más importante, sí, uh-huh. De la comparsa. Pero bueno, con esto del tema del show vamos a ver qué pasa. Esperemos, tengamos fe. Tengamos fe, sí, eso. Tengamos fe. Esperanza. Que se puede solucionar en estas navidades. Las cosas. Sí. Suenan los... Bueno, estuviste en el ensayo, vas a poder cumplir con los ensayos, ya estás. O sí, de hecho. ¿Te vas de vacaciones? ¿No te vas de vacaciones? No. El comparsero trata de dejar un poco para después del corso. Pero hay muchos que se van los primeros días de enero y vuelven para el 20. Qué miedo, ¿no? Pregunto, bueno, yo. Cada está uno... dentro de su responsabilidad. Claro. ¿Mm? Sí, por ahí. Está bien eso, che. Y depende de cada uno. Todos los días. Depende de cada uno, cuántos años tenés. Por ahí el papel también que te toque, porque si es un papel muy importante, tenés que estar todo el tiempo ensayando show. Exactamente. Yo el año pasado, por ejemplo, era noviembre, y nosotros todos los días ensayábamos show con los chicos de apertura. Uh-huh. Sí. Hasta el último día. Uh-huh. Depende de cada conversero, ¿viste? Yo por trabajo y por cuestión de carnaval, elijo quedarme y voy después, si es que claro. Voy. Veremos qué pasa. ¿Pero alguna pregunta habías hecho? No. Decía, hay mucha gente que se toma los primeros días de enero, digamos, sí. Y que, bueno, si no hay show, obviamente que la cuestión queda un poco más tranquila. Sí. ¿No? Sí, depende. Por ahí, si te hacen el traje, te puedes ir. Y, bueno, si sos uh-huh. quinto bloque, quizás es más fácil de irte porque claro. Tenés más tiempo para el ensayo. O sea, el ensayo te toca mucho más adelante. Claro, el show. Lo vas viendo, ¿viste? Sí. Pero lo que a mí respecta, yo hace varios años que voy después del curso. Bueno, ¿muchos años todavía en Araverá? No sé, no te puedo... Yo creo que la gente también se cansa, así que le voy a dar un... ¿Sí? Le voy a dar tregua creo unos que dos años. Creo que habías anticipado algo de eso. Que tenías pensado retirarte y que bueno, no retirarte, ay, pero... Esa palabra es muy fea. Hacer una pausa. Una pausa. Volver. Claro, ahí me gusta más. Retirarse es como... No, muy fuerte. Me siento como grande, ¿no? Claro, no. Y que te sorprendió el reinado y te sorprendió todo y tuviste claro. que... recalculando. Sí, vos sabés que siempre me preguntan eso, de verdad, lo digo, nunca me imaginé ser reina. O sea, siempre pensé que no daba con el perfil... pero sí de representante quizás, pero no de reina. Yo me imagino una reina linda, alta, no sé, y viste, no. No, ¿y vos qué sos? No, pero yo no me... ¿De qué estamos hablando? No, pero de verdad lo digo. Pero sí lo veo del lado de representar el carnaval, eso uh-huh. Me parece que voy más por ese lado, digamos. Claro. Porque para mí el carnaval significa eso. No hace falta que sea linda ni alta, tiene que ser simpática, tiene que... ¿Sufriste el síndrome de las reinas que las tratan como que son tontas y huecas? ¿Qué pregunta no. es? Sí, ¿qué pregunta? No. ¿Viste? Porque las ve paradas ahí, qué sé yo, y... Y eso que me volvió un poco más y te pones a hablar vos y... Sí, que no parás de hablar, digamos. ¿Eh? Yo sí. Sí, y por ahí me decían, como me había puesto más rubia, viste que siempre te dan con el sí. tema ese del rubio. Pero yo me río, ¿qué le voy a decir? No, que te hablen reís. Ellos nomás. Claro, sobre todo por ahí en otros lugares. Bueno, Fiesta del Sol, ¿y qué más viajaste? Uy, pará. Bueno, la FIT también, Perito. La FIT, la Feria del Libro, Empedrado, San Peña. Ese muy bien con el intendente, estuvimos 3-4 días, ¿no? Cuando voy, ¿viste?
Estuvimos recorriendo todo empedrado. ¿Qué más? Uy, en este momento no me voy a acordar, pero hicimos un montón de cosas. Además de estar también acá presente en todo lo que es lanzamiento, bueno, acompañando a la ministra, sí. Inés Pressman, y donde nos llamaran. ¿Cómo la ves a nuestra compañera para la elección? ¿La ves? ¿Como reina? ¿Como reina? ¿A las dos? ¿Tenés dos? Yo la veo a Vicky. Ninguna de las dos se quiere presentar perfil no, bajo. Que mentira, no, que quiere, mentira. Que no, sí, no importa, la conversa les va a presentar igual. ¿Quieras o no? Claro, o sea, digan lo que quieran. Si tuvieras que decir un discurso de despedida de tu reinado. Ay, no. No, no me hagas eso, que acabo de llorar mientras subía ahí. Porque Juanjo escribió algo muy lindo en ¿A Facebook. ¿Quién agradecerías? Mira. ¿Qué cosas mejorarías? Porque también tener una posición crítica de algo, decir, miren, tenemos que mejorar en esto. ¿Qué dirías? Mira, de agradecer, tengo que agradecer a un montón de personas. Primero a mi familia, que es la que me apoya. A tu hijito. A mi hijo y a mi marido. Que otro marido. Yo no sé cómo no me pegó uno, mirá, por una patada. Es cierto que digas eso, sí, que reconozcas. La verdad que nunca me hizo problema por nada, en cualquier horario, día. A Jesús Pucheta, que también está solo en todo esto, es el que la está remando por nuestro chamamé, nuestro carnaval. Nos guía, porque también es el que nos llama y nos dice... A las 9 tienen que estar acá, nos organiza todo. Claro. Por supuesto, a Brisa, Spa Urbano, que son los que me acompañaron en la peluquería, que me acompañó durante todo este tiempo. E incluso hoy, por ejemplo, abren a las 9, ya estuvieron a las 8 para peinarme, pintarme y demás. Así que seguramente, bueno, Fabricio, que fue el que también... me guió en todo este proceso, que la foto de aquí, que la patita de allá, que ponete esto, que sacate esto. Y eso es fundamental porque sí. Uno necesita a alguien que te sí. guíe. Esa crítica también de esa afuera. Crítica constructiva y buena, viste, yo lo tomaba así. Uno necesita porque por ahí la mamá te dice, qué linda que está. Pero no, no, no. Pero no, uno, tenés los uno necesita. Que... Claro, yo soy muy, muy, muy crítica de mí misma, así que recibo todo tipo de opinión. Seguramente me estaré olvidando de un montón de personas. A mis pacientes también, porque les ¿A he tus cambiado. Pacientes? Sí, les he cambiado días, horarios para poder estar. De hecho, para mañana les voy a cambiar a todos, todavía no les avisé. Se van a estar enterando ahora. Se van a estar enterando porque mañana recibo el premio Corrientes. Ah, claro. Como Reina Nacional del Carnaval, que bien. También estoy súper contenta. Bien, bien. ¿Y qué puedo aportar? ¿Qué puedo decir de nuestro carnaval? La verdad es que nuestro carnaval tiene mucho para dar y eso es lo que a mí me mueve, lo que a mí me hace, aunque la gente me diga, no, ¿y para qué seguís si nadie te apoya y nadie te acompaña y nadie te...? ¿Viste? Yo creo que nuestro carnaval tiene mucho para dar, el comparsero tiene tanta pasión que no le importa hora, día, calor, frío, va a estar siempre presente. Va a poner todo su sueldo y más. Sí, eso es cierto. Por salir a bailar. Así que voy a luchar por eso y voy a seguir haciéndolo. Le contaba a las chicas que más allá de que yo en febrero entregue la corona, me gustaría que en el caso de que necesiten estar presentes. Pero vas a ser embajadora. O sea, voy a ser embajadora, así que quiero estar de alguna u otra forma, estar presente. Y si no, me vaya a donde vaya, estaré hablando con alguien nuevo, contándole de nuestro carnaval, porque es algo único. Y así tengamos show o no tengamos show, no quiero que muera nuestro carnaval, no quiero que muera, no, tengo miedo de eso, tengo miedo porque cada año que pasa se lo ve como... Por los problemas, ¿no? Golpeado. Por los problemas, cada vez más golpeado, pero sin embargo el conversero está como... siempre digo que la pasión, eso no se compra, no se consigue en ningún lugar. Yo siempre digo, vayan a los ensayos, a ver, eso sí, es un... Ahí se vive, se ve la tal pasión, cual. 19 tal cual. De diciembre, 20... Y la pasión al conversero vos no se la podés sacar, vos le podés sacar el show, le podés sacar el corso, le podés... En algún lugar vamos a bailar. Quédate más que tranquilo. Uh-huh. Agustina, muchísimas gracias. No, ¿eh? Gracias a ustedes. ¿Eh? Gracias.
Señoras y señores, bueno, linda entrevista con la reina, ¿eh? Le preguntamos de todo. Así es. Muy nutritiva. Muy nutritiva. Ahí está, me gustó. Excelente. ¿Viste? Ahí está, Florencia. Bueno, ¿ensayos hoy? ¿Continúa? Sí, 21 horas Club Alvear para La Vera. Hoy ya empieza, ¿eh? Así es, 21 y 30 horas Club Huracán para Zapucay. Y 20 y 30 Club Hércules para Aranduelza. Señoras y señores, nos vamos hasta mañana. Mañana viene Paula Méndez. El viernes viene el concejal Hugo Calvano, vamos a hablar. Y Pancho Benítez. Viene Pancho. Vamos a hacer un debate a propósito de qué es lo que está pasando en el carnaval, qué es lo que queremos, a dónde vamos. ¿Vienen los shows de comparsa? ¿No viene? Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Radio Continental. Recuerden que a las 19 aproximadamente ya está el programa completo en YouTube. La subimos, por supuesto, el enlace a la página para que puedan volver a ver el programa, aquellos que quieran, aquellos que no lo vieron. Entonces, estamos en todas las plataformas disponibles. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Abel Romero, Verónica Echezárraga, la productora, y Quique Romero, el equipo. Y el lunes se va a incorporar también otro integrante más al equipo de Carnavales al Día. Señoras y señores, hasta mañana a las 14. Que tengan todos ustedes una buena jornada. Chau. Las estrellas del tablao en esta noche sus pañuelos a lunares lucirán. Hermosa gitana de Araverá, verás.